¿Qué es la vida? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Cada vez que estas preguntas recorren mi mente, una respuesta viene cada vez más clara, y es realizar nuestro máximo potencial. Y ese potencial, que no solo es individual, también está relacionado con los otros, con dar. Porque realmente cuando se da es cuando más se recibe. Y vienen a mi mente ejemplos de personas que he conocido en mi vida, cuya vida ha estado dedicada a dar. Algunas de estas personas son cercanas a mí y he compartido con ellas muchos momentos y experiencias. Una de estas personas es José, el fundador de Educa Nepal, una organización que trabaja de forma activa en Nepal y en España. Hola, José. Por hacer ¿qué tal? De los demás, de la vida de los demás, una vida mejor. José, dinos, ¿qué te llevó a fundar Educa Nepal? Pues lo que me lleva a fundar Educa Nepal es mis dos primeros años de vivencias en Nepal. Por una parte, un sitio de exquisita belleza, me encanta la montaña, caminar, me encanta el vivir con gente que vive de la tierra todavía, por muy duro que sea el vivir de ella, pero ese mundo me cautivó. Y realmente lo que me llevó a impulsar Educa Nepal es el hecho de ver a muchísimos niños en Nepal, que me encontré pues picando piedra, trabajando en fábricas textiles, trabajando en cantinas, y luego conocer también a niñas, sobre todo fue lo que más me tocó el corazoncito, a niñas que se estaban siendo traficadas para llevarlas a la India a trabajar en prostíbulos y en circos. Eso posiblemente sea lo más que me tocó las vísceras para empezar este proyecto. Mirando hacia atrás, ¿cómo ves el progreso en vuestra zona de actuación en Nepal después de tantos años de trabajo, después de todo lo que habéis realizado con tanto esfuerzo y con tanto cariño? Pues progreso muchísimo, ya que yo empecé en una aldea y empecé escolarizando a 150 niños en esta aldea, todos los niños de esta aldea. Y hoy en día estamos hablando de trabajar en 35 aldeas y cubrir la escolarización de 3.500 niños. Con lo cual tenemos un 99% de haber prevenido el tráfico en esta zona. No podemos decir 100%, me gustaría decir 100%, pero algún caso se nos escapa. Pero bueno, el hecho de poder decir de que ya prácticamente no se trafica en estas aldeas es la satisfacción más grande que tenemos hoy en día. ¿En qué medida estás satisfecho con la labor realizada? ¿Han valido la pena todos tus esfuerzos y los de toda la gente que te apoya? Pues yo creo que han valido la pena muchísimo los esfuerzos cuando veo a las niñas con las que yo convivo allá en Nepal, cuando veo sus sonrisas, cuando nos sentamos juntos a comer, cuando las veo marcharse a la escuela. He aprendido muchísimas cosas. Recuerdo al principio, nada más llegar a Nepal, que un día estaba dando una clase en un colegio de secundaria y había un niño que no paraba de hablar y le recriminé que estaba hablando y me enfadé y le levanté un poco la voz. Y él me miró
y me sonrió, porque en Nepal no están acostumbrados a que tú te enfades, y menos como yo me puedo enfadar. Y la verdad es que después me fui para mi casa caminando, sintiéndome muy mal, porque aquel niño me brindó una sonrisa, esa ingenuidad, esa inocencia, y yo estaba centrado en los objetivos de lo que había que aprender ese día, y a veces pues uno pasa por alto que la gente que tienes a tu lado igual no está tan interesada en los objetivos que tú tienes, que igual no han comido, que igual tienen frío, que igual tienes un padre que te pega por cuando bebe, y hay una serie de cosas que nosotros no podemos estar al tanto, y no conviene enfadarnos tanto. Entonces he aprendido a enfadarme un poquito menos. Sigo intentando procurar no enfadarme, y sobre todo intentar estar muy sereno. Intentar estar atento a cómo me estoy sintiendo, que es la única manera que yo tengo de estar sereno. Porque tiendo mucho a la actividad, a querer hacer cosas, a ser muy creativo. Y a veces pues te das cuenta que lo mejor es no hacer nada. Y dejar un tiempo hasta que surja la acción adecuada. Y a veces la acción adecuada surge desde la tranquilidad, desde la serenidad. Y eso también es un gran aprendizaje que sigo intentando poner en práctica. Parte de tu tiempo vives en España, fundamentalmente en tu isla, Gran Canaria, y parte de tu tiempo en Nepal. ¿Podrías contarnos cómo estructuras tus estancias y cuánto tiempo estás aproximadamente en uno y en otro lugar? Pues normalmente estoy en Nepal de noviembre a junio, y ya en el verano, cuando empiezan las lluvias en Nepal, vengo para acá para estar un tiempo con mi familia, descansar un poquito cuando me lo permito, y luego ya planificar actividades que suelo desarrollar aquí, sobre todo en septiembre y octubre. Y normalmente estas idas y venidas pues no son siempre fáciles de gestionar. Me es muy fácil llegar a Nepal, y cuando llego en 5 minutos parece que no me he ido, pero cuando vengo para España pues no es fácil el volver a intentar encajar en esta sociedad, el ver que aquí los problemas pues son muy distintos de los que yo vivo allá en Nepal, de ver muchísima insatisfacción en la gente. O sea, lo tenemos todo, pero ves a la gente muy insatisfecha, y eso me produce bastante tristeza, porque viene de un sitio donde la gente no tiene, y por eso se sufre, por eso se muere gente, por eso se trafica con niños. Y llegas a un sitio donde le existe todo, pero el todo no satisface a la gente, ¿no? Y es como sorprendente. Me cuesta muchísimo el intentar encajar cuando vengo a España, porque la realidad que yo vivo en Nepal es muy distinta. Nepal es como otro planeta, donde la gente vive de la tierra, se vive otros valores, lo que es el amor, las relaciones, la amistad, todo es muy, muy distinto. Y parece que yo encajo bien, aunque el tema de la afectividad allí no lo tengo, porque por cultura pues no puedes tocar, no se puede besar, no compartes en la profundidad con la que yo puedo compartir aquí con mis amistades. Pero cuando vengo aquí tengo esas amistades, puedo compartir, pero sí es verdad que me cuesta un poquito encajar aquí. No sé si es porque ya son muchos años fuera y ya no tienes ese círculo de amistades que tenías en su día, y también porque la realidad de esta sociedad, pues desde siempre, desde pequeño, pues yo me sentí un poco insatisfecho, ¿no? De que hemos progresado muchísimo, pero a nivel interior, a nivel de felicidad, de la felicidad real, vamos a llamarla, yo no veo que se haya progresado tanto. No sé si el progreso tecnológico, el progreso de las comodidades, el progreso del ocio, de muchísimas actividades que podemos realizar, muchísimas cosas que podemos comprar, yo creo que eso no nos ha llevado a ser más felices. Y bueno, ahí lo dejo. Fijamente,
y deja el aire correr. Despierta, vida pasa y no espera. Abre los ojos, mírame. Durante estos 15 años, pues han sido un cúmulo de muchísimas emociones, y muchas de estas emociones pues las tienes que vivir estando solo. Entonces el gestionar la soledad no es sencillo, y no sé hasta qué punto, si te soy sincero, lo he sabido hacer, y no sé hasta qué punto pues eso ha influenciado pues el nivel de felicidad que yo pueda tener hoy en día, porque a veces me sigo sintiendo solo de vez en cuando, ¿no? Pero es parte de las decisiones que yo he tomado en la vida, es parte de lo que yo he decidido hacer, y intento pues aprender de ello y aceptar que a veces pues estamos solos, y que incluso cuando estás solo pues no estás tan solo. Cuando conectas con esa esencia de la que continúo hablando, pues ahí desaparece la soledad. Estás en comunión con todo. Y esa es una sensación muy bonita. Entonces el haber llegado a sentir esa comunión con todo es quizás lo más bonito que me ha pasado. Y yo no entendería la ayuda a menos que se haga desde ahí, de tu sentir que tú, yo podría ser tú. Y cuando nos sentimos así no ponemos paredes o muros entre los unos y los otros, o fronteras, o competir los unos con otros por notas, por trabajo, cuando realmente sentimos que yo podría ser tú, si realmente tú te sientes así, en este mundo no habría ni hambre, ni guerra, ni se traficaría con niños. O sea, nos estaríamos ayudando continuamente los unos a los otros, porque te estarías ayudando a ti mismo cada vez que le echas una mano a alguien que tenga cerca. Una reflexión final que me lleva a la certeza de que quien hace lo correcto, lo que le dicta su corazón, encuentra la paz. Una paz sin fronteras ni definición, sin expectativas ni necesidad de reconocimiento. Muchos pueden ser beneficiados por nuestra actitud altruista, pero es en realidad quien da el que encuentra la verdadera felicidad. Porque en el dar está la clave. Al dar a otros, sin saberlo, nos estamos dando a nosotros mismos. Y el mayor regalo puede ser una sonrisa. Gracias a todos los que dan, a los que se entregan a los demás, porque a causa de ellos el mundo sigue girando y llenándose de sonrisas.